huevo en el centro del puré, que es solamente potato, potato, patata, no, papas, Potato, potatoes, papas, papas. papas, papas, papas. Ponemos, son todos cálculos aproximados. Acá tengo de one Flor. half flour, ¿okay? Lo pongo acá. Esto es súper, súper fácil. Y los ingredientes para los gnocchi, porque después yo voy a hacer la salsa. Later I make the sauce. Sauce. Y es easy. Y this is, los gnocchi es súper, súper easy. The, mo Now, the most important that we need to know, this recipe is very cheap to make and is very healthy to eat. We made the calculation about how many money we need to one dish, and for this one, we need only $1.60 per dish. It's yes, es fantastic, very yummy, and this is very cheap salt. to cook. Okay, now I mix all mix. No hay que poner mucha harina. Lo mejor es que sea más papa, por eso es necesario que la papa no absorba tanta humedad y cocinarlos en microondas. ¿Sí? Okay. Ahora dales un poquito de audio mientras yo armo esto para alguna pregunta del procedimiento. Okay. Hola, Sil. Vamos Okay. usando la harina si necesitamos. I use the flour and you, yes, is it no good? Okay, wait. Okay, I'm here. If someone want to say something, please let me know and I give the microphone. I love the show. It Yes, looks thank you, amazing. Dan. Vamos a ir mejorando. Hola, Mirta. Mire mis manos, cómo están. Pero bueno, acá es un poco más, no mucho más. Y vamos viendo si necesitamos en la masa. Es súper, súper fácil, es muy rico. Esto se puede hacer con los niños o con los chicos, podemos hacer este trabajo. Yo me tengo que, estoy un poquito petiza, me tengo que levantar así, pero no porque sea pesado, esto es porque si no, no llego a la mesa nada más, no es porque soy petiza nada más. ¿Sí? Bueno. Mire, es una masa blanda, es una masa blanda, No sale. ¿eh? Y que yo ahora ya tengo hecho, esto lo voy a dejar porque, bueno, si no es mucho para hacer ahora. Lo voy a dejar en un costado, voy a tratar ahora de hacer la salsa y ya sigo con esto, pero esto es todo lo que lleva el gnocchi. Un huevo, dos pan de papa y miren, todavía esto después en el terminamos del amasado voy a usarlo, pero no más de una taza, un cup y medio, one cup or half de flour, ¿ok? Me voy a lavar las manos, sigo con la receta de la salsa de hongos. Y Oh. es un plato muy económico. En Argentina sale este plato 115 argentinos, que también en estos momentos es para completo, con salsa, con vino, con hongos, que es caro, ¿no? En Argentina acá es barato. Esta bandejita la pagué $125 de hongos. I'm start cooking the sauce. How many butter? Ah, I sí. cook the sauce. Acá tengo es lo mismo. Estas vienen con las medidas.
Las Aika dice, son dos acá más o menos, es aproximadamente, ustedes vayan viendo, pero son aproximados, es un pedazo para poner en el sartén. Vamos a poner en el sartén para sortear de onion, ¿ok? Yes, it's for cook the onion, and then we are cook the tomatoes, dry tomatoes, and then we are cook the mushroom in the same. Ya voy a aprender a hablar mejor el inglés y uf. Okay, I know everyone maybe ask. I'm speaking English also. I try to speak English, but we are in good way. We are working hard to speak English. Por lo menos van a aprender a decir que esto es manteca. En español y en inglés es butter. Ya saben que el huevo es, en español es huevo y si no, en inglés es egg. Onion, this is onion, red onion, this is red onion. Es cebolla, con doble L, cebolla, en mi país. ¿Sí, Gordy? Acompáñame yes. acá. Okay, I'm going to help the cooker. Okay. Te tiro la. La ok, ok. I change the camera. Yes. The caution, the cook the gnocchi is easy. 3 minutes. Yes. It's 3 minutes to cook. This is sauce. Sauce with butter, onion. Yes, pero de hongos. Yes, de mushrooms. And dry tomatoes. Papi, no te rías de mi inglés, ¿no? Yo trato de hablar el inglés. Ahí está, él me está escuchando, mi papá. Ok, miren acá, gordito. Es soltar, o sea, saltear en manteca with butter and onion, ¿ok? Okay, maybe we need 5 minutes. When the onion is shine, o sea, cuando la cebolla está brillosa, transparente, podemos ir incorporando los otros ingredientes. Traducir. Okay. Fíjate si alguien dale. Very, very important. I don't tell. I put the wine to wet the tomatoes. Yes, remember. Because for that sauce, we need a dry tomatoes, and I put the wine. Yes, this is tomato dry. I put the wine para que se hidrate. Yes. Se hidrate, no sé cómo se dice, okay? Bueno, este es el hongo, y el hongo se lo corta. Yo ya estuve cortando. Se pone el tronco para arriba, up, ok, y es esto lo que, cómo se pone el hongo, se lo corta según mi hijo que es chef, me dijo mamá el hongo se lo corta así, bueno, ahora él me viene a enseñar a mí. Este es el hongo, mushroom. Vamos a ver ahora si tomó brillo. Le falta un poco todavía. Un poquito más que quede transparente. Shine transparent. Si se dice así. Si no, ya inventé un nuevo idioma. Okay, we have two teachers listen the program. Them, I think, they are give us the... Yo pensé que este programa ya no iba a tener nervios, pero no saben, estoy súper nerviosa todavía. Y ustedes están re calladitos. ¡Oh! Lo que pasa es que los tengo a todos muteados, los tengo a todos. Everyone Camila, are Anita. Mute. Vamos a poner, adelantar un poco ya las... Esta mañana me puse a hacer también un poco y... No saben lo hemos almorzado esto. Las fotos que vieron por Facebook y por los WhatsApp son frescos de ahora, Diego. Ajá. Everyone have to know
it's so difficult to make the program, cooking program. And the first tip, we start to cook early in the morning and try to make everything, because we have to make here on live video, and then we have to have, can I show here? No, wait. Okay, we have a cook made it for every part of the kitchen. Okay. Solter. Solter, o no sé, pues saltear, en español más fácil, es salteamos en manteca, cebolla, para los que se están recién incorporando, que estoy escuchando, que están entrando más gente. Es saltear, ¿ok? Voy poniendo la olla, put pot in the high fire, fuego. Yes, no. to warm the water. Okay. To be cooked the gnocchis. ¿Querés darles a ver si alguno necesita una okay. pregunta? Oh my goodness, no, if someone wants to say something, let me know. I give the audio. Put. This in. Is tomato with wine. Tomate secos con vino. Ahora doro un poquito nada más para que quede andente el hongo, Gordy. Yes. ¿Me acompañas con la cámara? Yes, let me... Take the camera. Let's go. Okay. Yes, I can smell here, and it's fantastic. This sauce is very good sauce. Bueno, ahora lo voy a poner un poquito más despacio. Tiene que la salsa, cuando usamos vino, se tiene que evaporar el olor. Ustedes cuando se arriman a la sartén, tiene que oler, no fuerte. Ahora. Okay. Every time when you cook with wine, you have to wait for the alcohol evaporate, and then this is the point when the sauce is ready. Vamos a buscar esta. Bueno, yo para no hacer y amasar toda la masa, tengo esta que la estuve haciendo esta mañana. Vamos a tirar harina. Put flour in the... ¿Cómo se llama esto? I don't know. Bueno, ya después me dicen ahí los oyentes. Esto era un papa con un poquito nada más de harina. ¿Sí? This is one of the tips that we made in the morning and we are eat in the noon these gnocchis. A ver. And if someone see the picture that I share in Facebook and in the WhatsApp groups. This is the gnocchis and we made in the morning, early in the morning, and we eat in the noon. Mire, ¿ves? Look at this. Miren esto. Me lavo un ratito las manos. Porque se me pega un poco, pero yo prefiero que se me pegue en la mano. Porque así le pongo poca harina, lo puedo manejar bien y no nos cae pesado. ¿Sí? Vamos, ¿dónde está mi cuchillo? Acá. Qué hermoso mi plato. Cortamos en pedazos chiquititos. A little pieces of this. But I need the roll. Make the rolls. Yes. Like you see now. Acá. This is the way that you have to make.
Bueno, no es fácil estar de este lado. Mire, usted va a salir muy gordo, así que esperen, ya lo hago más. Tati. Anita. Anita cocina también espectacular. Ella siempre me malcría con comiditas cuando vivía yo en Salta. Argentina. Argentina. Bueno, miren, el gnocchi es así. It's very easy to make. Salta para todos lados. ¿Ves? ¿Quieres mostrar la máquina que compramos? Sí. Esto es lo divertido para hacer con los nenes, porque mientras nosotros estamos haciendo los rollitos y los roll, you make the con you los can, niños. You can make with your children in your home. You can make this way. Si ponemos un poco de harina, si te pegan. Pero está bien. Yo no quiero ponerle tanta harina para que salgan súper tiernos. Y acá tengo otro. Cuanto menos harina se use, es mejor. Pauli, me has oído, ¿no? Esto la sorprendes ahora el domingo a mamá. Y haces, Cami, vos también, que ya tenés edad de cocinar. Hacemos los rolls. Ok, don't forget Selene, the sauce. También, yes. Deja de comer tanto ahí que estás comiendo. Ya después les doy micrófono. La salsa está bien porque se tiene que evaporar el vino. Miren. Ahí está, se está evaporando el vino. Después agregamos más ingredientes. Pero está bien ahí. Ahí está, cocinar en vivo. Yes, I will show the sauce. Ay, esto no es fácil. Look at this. ¿Qué me dijo a mí? And it smells fantastic. I love that kind of sauce. Yes, and we have here the water to cook the gnocchis. Bye. Okay, let me see. Acá, para que no se peguen, se le va poniendo harina. Se le pone harina. Esto es divertido. Yes, it's very easy to make. This is decoration, only decoration. You know, si a usted no le sale esto solamente lo cocen así. Yes, if someone can do that with a fork, yes, they can eat without made this one. It's only for visual. They look better if you make this. Así nunca voy a aprender a hablar inglés porque siempre tengo un secretario que me ayuda. I don't know if I speak in good English in this moment. I'm sorry. It's so difficult. Pero bueno, creo que están aprendiendo. Pablo, yo creo que me sorprendas a ver y me mandes después la foto que digas, hice cuñada, hice los gnocchi. No la veo a la Adri. Someone ask something. I want to see the chat. Ah, okay. Adri. Ah, ahí está, ahí la acabo de ver. A Adri. Adriana, Gordi, traducime. Okay. Adriana asked if we put sugar. My dupla in Argentina. I clown the hospital. Hospital clown. Yes. And in this moment, she asked if we put sugar in the sauce. In this kind of sauce, we don't use sugar because the tomatoes are dried and the onion is very little part of onion. They don't need sugar. Esta salsa no necesita azúcar, Adri. Por lo menos desde mi punto de vista. A mí me gusta sin azúcar esta salsa. Yo no sé de qué estaba hablando, yo estaba perdida. ¿De qué está hablando? We can put now to cook the gnocchis. Bueno, esto también lo hicimos con Bianca, con mi nieta que tiene 6 años. Y ella pasaba, estaba super happy. Claire, vos también podés hacer esto con mamá. Mire.
Ahora, now, I cook for three minutes. 3 minutes is very, very fast and very easy to cook. Desactivada. A ver, ¿quieres darle a alguien que quiere preguntar? Okay. Is someone want to say something? Yo lo voy a poner aquí porque me es más fácil para la cocción. Ah, voy a ver si está el agua lista. Está queriendo el máximo. Ya no tiene olor a vino la salsa, entonces es momento que le vamos a poner la crema de leche. Okay, someone asked they want to see the machine that we buy to make gnocchis. But everyone has to know Amazon is fantastic. You can buy anything and any machine around the world for the good prices. But sometimes the machine don't work, and the machine that we buy to make gnocchis don't work. As maybe please everyone don't buy this one, okay? Necesito que me abras la latita, gordito. Okay, I will change the camera to the other camera now. Lo pongo acá incluso para que caiga la harina, no me llene tanto la olla de harina, pero ves que están súper tiernos. Ah, ya está, la olla me hace psh. Ya está lista eso. La crema hay que echarla nada más que en la salsa. This one is a milk cream. It's special for the sauce. It's the last tip to finish the cook the sauce, okay? Miren, esto es porque le falta un poquito de harina ahí, lo pasan así y ya está. ¿Sí? Solo que, bueno, nada, lo estoy haciendo rápido para que vean que es súper fácil, it's fast and easy. Yes, acá lo vamos a cocinar. Ay, se me cayó el... Acá está. Gordito, dame cámara. Ok. Miren, yo lo voy a cocinar. El agua va un poco de sal, de salt, more oil. Es litro. 3 minutos. Cuando son aproximadamente 3 minutos. Cuando sube el ñoquis es porque ya está listo. Entonces, en un plato vamos a poner, yo voy a poner en acá los ñoquis que voy sacando con un poco de manteca. Ahí, no sé, estoy en la cámara. ¿Quién es? Hola, Cris. ¿Who is? Estabas atenta. Yo espero que lo hagan y me comenten. Hola, hijo. Acá voy a poner manteca. Sigo nerviosa, ¿no? Pero bueno, ya va a ir saliendo cada vez mejor esto. Ay, acá. Ay, no sé, estoy apretando. Le pongo un poco de manteca a esta porque ya van a salir los ñoquis y es para que no se me peguen. Yes. Los ñoquis. ¿Sí? Buenísimo. Yes. Look. Fantastic. Falta 1:33 y ya ahora Diego les muestra cómo suben los gnocchi. Juaco, esto es facilísimo. Poca harina, que por ahí se pega, pero es mejor. La masa es así. Y, yes. y es súper, súper rico los gnocchi. It's very yummy. If someone wants to cook, I share the recipe. Vení, Gordis, mostrale. Ok. Miren que ya se está subiendo. Esto, la salsa ya está lista.
yo le iba a poner si hacía falta. Sometime when you make the sauce, sí, pero, you can put the cornstarch. Pero me gusta la consistencia esa, así que no lo voy a hacer. Te voy a poner sal, un poco de pimienta. Pimienta. Y en la mesa tengo la nuez moscada, que se llama esta. Nut ground. Nutmeg. Un poquito nada más, no mucho porque esto es fuerte. Uh-huh. Es para eso es mucho, muchísimo. Es un toque nada más. Okay, I think your gnocchi is ready. Entonces, esta salsa ya está lista y los gnocchis ya están listos. Ponemos cancelar. ¿Dónde está? Acá. Dejé el plato. Miren, vamos a pescar, se dice. Vamos a sacar. We are fish. Mire. Fishing. No se pegan cuando se cocinan, nada, nada, nada. Y le pongo sobre la manteca, que incluso, a ver, yo hice esta salsa para enseñarles una salsa más, pero pueden usar las de frasco, yes. Comerlo red, con manteca red sauce, y queso. You can eat this one. The most important here is the gnocchi. It's very easy, very cheaper to make, and it's very healthy to eat. And the most important here is, I say again, the gnocchis. And then you can eat with red sauce. You can buy a sauce in a grocery, traditional sauce, or you can make a different kind of sauce. Yo no voy a hacer más ahora, porque no tiene sentido hacer más, sino que quiero darles micrófonos para las preguntas. Voy a apagar acá la olla. Voy a preparar nada más que un plato. Yes. Para que ustedes vean cómo se sirve. Acá esta manteca puse para toda la cocción, pero con eso es suficiente, así. Y voy a servir en un plato. Yes. Now the most important is make the dish. Because when you make the good dish, or look great, then feel better. Taste better. Miren, si todavía me queda programa y los gnocchis ya están listos. Already. Los amasé, los hice todo en vivo. If someone wants to come to my home, my door is open. We can eat, drink a little cup of wine, or maybe big cup of wine. If someone wants to drink a big cup of wine, is they are welcome. Ahora le pongo la salsa. To eat. I put. Obvious, when you eat pasta, you have to drink white wine. Oh my goodness, look fantastic. Ay, eso no, miren cómo okay. Salta porque está caliente. Don't do this, okay? ¿Qué pasa? Que hasta eso, hasta comprar un cucharón, porque yo no tenía nada, nada, nada. Se imaginan que recién hace un año que vivo acá y comprarme un cucharón, después el cucharón no es bueno. Les voy a contar lo que hicimos también con Diego. Bueno, ¿le ponemos queso? Yes, cheese. And we have queso. To put acá tengo las hojitas green para decorarlo nada it's más y very important el plato y este es el plato terminado. Ay, soy una genia. Show miren me lo que es esto. Look fantastic. Listo okay. Para comer. That's all. Bueno, you have the ahora les abrimos micrófono y charlamos con usted. Está riquísimo de verdad. Muy bueno. Muy bueno, ahora le abramos micrófono y puedo hablar con ustedes. ¿Qué tal les pareció? A ver. Okay, if someone wants to say something, levanten la mano your y sean microphone. Educado. Yo, Claudia, ¿qué yes. Hiciste? Hola, Mirta, ¿cómo estás? Hola, Mirta. Gracias. Decime. ¿Qué crema le pusimos? I show you. Ahora te muestro. Vos sabés que a mí me cuesta porque yo no conozco acá las cosas y más ahora en cuarentena. It's the traditional cream that you can buy in any grocery around the
your city. Oh, crema en lata. Yes, that's okay. Right. It's the Nestlé. Did you know the brand in Argentina, Nestlé? Do you remember maybe? Yes. Acá yo le puse esto porque no sé si las marcas nos permiten, pero bueno, se las muestro. Total. Esto es una crema que nosotros conocemos como cualquier crema Mirta en Argentina, y que sirve para postres dulces o salados o comidas, en este caso salada, y le da una consistencia muy, muy suave a la salsa, y los champiñones también se embeben en esta crema y quedan fantásticos. Ok, sí, porque no la conocía, yo viste, siempre uso la crema de crema de leche. Claro, esa crema de leche que yo buscaba, no sabía acá encontrarla. Entonces encontré esta, que leí las características y son igual que las nuestras, y la verdad que es riquísima. Y sale esta latita sale $1.25. $1.25. Yes, like I say, every... with this recipe, maybe they can eat four adult persons. Is maybe $160 per dish. It's very cheaper with mushroom and milk cream and cheese and everything that you need. Deja de comer que me das hambre. Es que la combinación, le juro que es riquísima. Okay, Alicia, what do you want to say, Alicia? You can unmute your microphone, Alicia. Okay, oh, ya me oyes. Fantástico. Sí, te oigo. Perfecto, Alicia. Thank you. Okay. Me encanta. Se ve sabroso todo. Me gusta mucho y está hecha una experta. Sí. Claudia. No. Y Diego. Ahora, ok, muchas gracias. Ahora la pueden ver, recién se pone el delantal de cocina. Muchas gracias. A ver. Dan, ¿lo tengo por ahí? Yes, Dan is there. Bueno, con Dan hemos tenido una charla el domingo y fue una charla muy bonita que me llegó a mi corazón. Y yo tengo mi personaje, mi clown, que necesito que salga, porque acá mi dupla, Campanita, me dice, estoy muy triste, y digo, no puede estar mi dupla triste, y ella está hace 50 días sola en un departamentito, en un puertito, porque ella siguió a su marido, que lo trasladaron del trabajo, y ya Diego los traduce. Yes, y, I want to try to say in English. Y le digo, listo, va a salir la doctora Federica, y como la doctora Federica acá también está en cuarentena, esta es una reglita del CLC, que esto es distancia, hoy necesitamos distancia. Yes, we have to take a distance. Necesitamos salir con máscara. We have to use, it's very important, we need to use face mask. Yes. Estamos en cuarentena y entonces agarré una tapita de alimento de mi nieta, de Clara. Esta, le puse elástico. No. Estamos acá. Yes. Le puse elástico y me hice la nariz. Nosotros sin nariz no salimos. Hola, Mercedes. Me encanta verte. Esta es la nariz. Y obviamente que un sombrero. Yo no puedo salir sin sombrero. Okay. Adri. Wait a second. Now. You can see the Federica doctor. Hi, my name is Federica. I love you. Hace 2 años que estoy guardada. Okay, I try to make give the explication. Yes. I don't know. Yes. Claudia say when we live in Argentina, she work a lot with children in hospitals, like a clown. And she had her partners. The name is Campanita. Es Adriana. Maybe la pueden ver por acá. Maybe you can see in the chat now, or maybe you can see the camera. She lives in this moment in the little town in the middle of the mountain, very close to my city in Argentina. And she miss a lot her partner Claudia, her partner Doctora Federica, Federica's doctor, and Claudia need to work here with more children, because I know my wife, she needs the contact
with children and make happy the children. Okay, someone want to make another question? Sigamos con la comida. Ya me presenté como Federica. Es difícil para mí, pero imagínense, hablo inglés ahora. Hablo como mi amigo Jonás, que hablo salta. Hablo salta, tengo un lenguaje como mi amigo Jonás, que habla salta. Hablo inglés, español, y tengo doble personalidad. It's a serious problem. I have a serious problem. Campanita, ¿quieres decir algo? Acá estoy, hola, ¿cómo están? Te extrañamos, Campanita. Yo a ustedes, no saben cuánto. Nosotros también, y bueno, acá me tenés, amiga. Sí, qué lindo, hoy estuve todo el día, hasta hice ñoquis por ustedes, que odio cocinar ñoquis, pero por ustedes acá estoy, ¿eh? Firme. Mirá, una italiana que no coma pasta. ¿A dónde se No me gustan. Vos sabés que a mí no me gustan, exacto, ahí. Pero tenés que probar esto. No sabes lo que están. Yo creo que yo voy a terminar... Sí. Yo le decía a Dieguito de que yo, por ejemplo, a la salsa de tomate le echo una cucharadita de azúcar para que no sea tan ácida. Esta no necesita nada. Porque... Sí, sí, me dijo. Bueno, entonces que cocine Diego. Ah, okay. Claro, pues, ya me dijo. ¿Y yo qué me queda para mí? Adriana 2 quiere hacerte una pregunta. Adriana Griselda quiere hacerte una pregunta. ¿Puedes? Hola, Gri, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están, chicos? Muy bien, una alegría verte. Igualmente ya ustedes, lo estoy siguiendo, ya va el segundo viernes, así que me alegra verlos por acá, aunque sea. Y esperamos que sean muchos viernes más. We hope you will be here a lot of Friday. Prometo los gnocchi, Claudita, ya los aprendí. Pero buenísimo. Tengan siempre, remember, no more de... Es little, o sea, poquita harina. Mientras no se te peguen en los dedos, listo, suelten y empiecen a hacer los gnocchi. No, aparte, el secreto de un buen gnocchi. Mira, a pesar que son las 4 o las 5 de la tarde, me dio ganas de comerlos, de verlo así. Ajá. Está muy bueno. Muchos deben saber que acá en Estados Unidos se come temprano. Cenamos a las 5. 5 o 6 de la tarde. Everyone have to know, here in United States we eat at 6 or 5 p.m. No sé, me está hablando en chino para mí. Escúchenme, Cele tiene una sanguchería en Salta, en el barrio, decime, Cele. Dale. Okay. Ciudad de Milagro. Ahí está, Ciudad de Milagro. Pero podés implementar ahora los ñoquis estos que están buenísimos. Y el costo es muy barato y le podés ganar bastante. Sí, ahora que aprendí. Está para sumarlo a la carta de 10, Clau. Y el próximo programa voy a hacer una receta, la tengo que patentar, porque es una receta mía, propia mía, que a mis hijos le encantan y cada vez que por ahí los veo, se me pongo a llorar, les hago que es el pastel de quinoa. Incluso mi hijo, que él es chef en Francia, me preguntó, mamá, dame la receta porque quiero preparar como chef en el restaurante donde yo trabajo, que ahora obviamente no están trabajando, el pastel de quinoa. Ese pastel de quinoa es súper fácil como los gnocchi y súper nutritivo. Cris, ¿vos tenés algo para aportar como médica? Cristina, ¿no tenés algo para el COVID? ¿No? No, puede ella ahora, no puede hablar. Tiene audio. Okay. Solamente okay, she has a problem now, she can speak. Pero en otro momento la sumamos y ella nos va a dar indicaciones sobre el COVID-19. Lo fundamental es la máscara, como la doctora Federica nos dijo, sí o sí la máscara, la distancia. Yes, I see ¿sí? you, Cristina. Perfect to use the mask. Yes. Thank you. Thank you, Cristina. Bueno, la nariz, ¿no? Yes, the gloves. Cristina trata de mostrarnos de que usemos los guantes. El lavado de mano, está haciendo Cristina. Wash the hands. Yes, lavado de mano. Está bien, son 20 segundos, Cris. Sí. Es más, ella ahora está en el hospital de Quijano haciendo una guardia y tuvo la amabilidad de conectarse, pero no tiene sonido. Entonces,
No te rías, campanita. ¿Te estoy escuchando? Entonces, máscara. Distancia. Yes. Lavado de mano, lavado de objetos. Nosotros con Diego entramos y lavamos objetos. ¿Alguna mímica más, doctora Cristina Araos? No, ninguna. Okay, someone want to say something? Pablo, ¿alguna duda? Ah, Agustina. Yes, Agustina. Okay. Yo tengo una pregunta para Mirta, porque a mí me pasa también que no sé cuál es la crema de leche en Estados Unidos. ¿Se llama Heavy Cream o qué marca usás o cuál es la crema de leche acá en Estados Unidos? Heavy Cream, la que viene, y no, nada half and half, Heavy Cream. Heavy, y okay. Para hacer la Santigi. Exacto. Sí, Heavy Cream, generalmente vienen chiquitas. Yeah. Gracias. Okay. Claudine Moll. Una pregunta para usted, para sí, Claudia. Sí, decime Mirta, sí, decimos. Ah, ¿nunca probaste hacer los ñoquis con la harina que es para los para la gente que no come trigo? Ah, okay, celiac, sí. Celiac flour. No, we never tried to do the gnocchi with celiac flour, but we tried to make it, and I tell you. Le preguntan a Claudia y contesta Diego. Because we have a lot of audience speaking English, and we have to try to integrate every people around the world. It's very important, okay. Claudine Moll. Yo investigo, Mirta, investigo, incluso los gnocchi se pueden hacer también con espinacas o con otros tipos de cosas, pero investigo y te subo recetas y comparto, por ahí hago un programita con los gnocchi. Okay. Esperen, miren lo Claudine, que compramos. Claudine, you can talk, Claudine. ¿Dónde está Claudine? ¿Potato Claudine? ¿Black o white? Red potatoes. ¿Sí? Yes, we are using red potatoes. Yo quiero hamburguesas de lenteja. Es gran secreto. I promise you. Los queremos mucho. Okay, gracias. La próxima vez quizás vamos a hacer recetas de hamburguesas vegetarianas. Vegetarian burgers. This is the recipe that my son gave sometime. And I think it's very special to make because it's very healthy. Eugenia. ¿Entraste? ¿Has podido ver las recetas? Yes. Hola, Eugenia, usted. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Cómo están? Bien, ¿sí? ¿Viste toda esta receta? Sí, he podido ver todo y me gustó mucho. Se ve muy delicioso, así que... Es muy rico. Okay. Everyone know here, they can ask in private, maybe via WhatsApp, Facebook, Messenger. We are so hope to give some solution if you have any problem to make the recipe, okay? Luca. Yes, look at this. This is the machine that we buy in Amazon. This is the machine that we buy in Amazon, but they don't work, okay? Don't make the mistake. Miren lo que compramos. We bought... This is machine for this machine make gnocchis. Y esta mañana quisimos usarla y no nos salió ni un yes, gnocchi. To make more easy to cook and to make a lot of gnocchis, but they don't work. I don't know. Así que no lo compren hasta que yo no pruebe que si realmente funciona. Usen el tenedor. Es okay. Easy. If someone want to make any question. Oh, ¿alguna okay. pregunta más? Okay, I hope everyone made this recipe. Okay, Adriana Griselda, ¿te querés hacer una pregunta? Nada más, Piojito, me alegro que estén ahí, que sigan con todas las ganas para seguir con más programas y bueno, y desearles lo mejor y que los quiero un montón. Ok, muy amable, muchas gracias. Vos sabés que es recíproco, que te queremos también. Toda la asociación nuestra, donde nosotros trabajamos, sí, sí, hacemos posible para llegar a todos en estos momentos y acompañarlos. Espero que realmente les guste y acompañarlos todos los viernes con una receta Ajá. fácil, económica, riquísima. Y bueno, y si sale mal, yo se los digo. Oh. Pero esto está buenísimo. Yes, we also hope to be here helping people.
coming together to see, to talk something, to learn a new recipe. And we are so happy and hope to work with the special people of Columbus Literacy Council. And that's all. I hope everyone like this program. We wait for you the next weeks. ¿Qué receta tenemos para la próxima semana? El pastel de quinoa. Uh-huh. The next week we have the quinoa. Quinoa cake is the special cake. Is the recipe, I think, is made it for my wife only. I don't eat any in any part of the world. I don't eat this recipe. It's very special because it's made it for my wife. Yes. Okay, nice to see you, everyone. Bye. Thank you. Bye. Bye.